equipo de las Águilas Cibaeñas derrotó por 12ª vez en la historia en partido inaugural a los Tigres del Licey, esta vez 2-1. Las Águilas tuvieron un extraordinario picheo, abrió Daniel Norris, tiró 4 entradas y 1/3 y luego el relevo se encargó de dejar en blanco a los Tigres del Licey y sin hit durante 4 entradas y 2/3. También las Águilas tuvieron una excelente defensa, principalmente de el tercera base Andy Ibáñez, y fueron oportunas al bate, de manera que las Águilas salen ganando la defensa de su título de campeón. Están buscando la corona número 22. Un gran público se dio cita aquí en el Estadio Cibao, lo que indica que el entusiasmo de los aguiluchos es contagioso luego de ganar la corona número 21. Las Águilas tuvieron los 2 primeros hits en la pelota dominicana de Leody Taveras, y también pues tuvieron un par de buena presencia en el plato de Edwin Espinal, así como también Eric Mejía. Quiero señalarle que las Águilas van a jugar mañana en San Pedro de Macorís, se van a medir a las Estrellas Orientales, y entonces el lunes van a regresar a Santiago a tener su segundo partido de la jornada de esta actividad aquí en Santiago. Se van a medir a los Gigantes de El Cibao. De manera que las Águilas salen ganando, eso quiere decir que hay fiesta en El Cibao.